Si quieres revisar, por favor, si ya está en el link en la página, creo que ya debe estar. Yo creo que sí, espérate. Mientras voy saludando. Sí, Hola, sí, hola, sí. buenas noches. Mi nombre es Agustín Zúñiga y hoy tengo conmigo a Paola Gil, creadora de cirugías cuánticas. Como les había comentado en un video anterior, teníamos pendiente esta charla que por algunos temblores ahí no se pudo dar. Pero ya estamos de nuevo aquí y con mucha alegría y gusto me da que estés aquí, Paola, y nos compartas un poquito el tema de lo que viene próximamente en octubre, de este tema que estoy tan emocionado y estamos muy emocionados, mucha gente que estamos siguiéndote con cirugías cuánticas. Y que nos platiques un poquito. Platícanos un poquito de ti, quién es Paola Gil, qué hace, un poquito de ti para entrar en tema. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Agustín, por esta invitación y bueno, por todas tus creaciones. Realmente son súper maravillosas y contributivas siempre de todos los temas que los hagas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paula Andrea Gil. Yo soy la creadora de cirugías cuánticas. Bueno, siempre digo que de esta realidad soy abogada, pero siempre he sido como maga por vocación. He tenido como muchas habilidades, digamos, energéticas. Y bueno, pues debido como a esas habilidades, pues he creado esa técnica de cirugías cuánticas. Y esa técnica es una técnica que me encanta porque es una técnica, digamos, como muy fácil. Es una técnica cuántica que permite muchísimos, muchísimos cambios en la vida. También soy facilitadora de diferentes técnicas energéticas, soy facilitadora certificada de Access, también soy facilitadora de una técnica que se llama Gaia Touch. Y bueno, siempre me ha encantado la energía y siempre estoy como feliz compartiendo posibilidades para que pues las personas creen, digamos, como una realidad mucho más, digamos, grandiosa y tengan más posibilidades de las que hasta ahora han tenido. Gracias, gracias. Ya les había platicado un poquito tu historia de cómo veías o percibías estas energías, los agujeros negros, agujeros de gusano, de niña. Y la pregunta es que me ha surgido y que me han hecho varias personas con el tema de cirugías cuánticas, es que si las personas que dan la terapia deberían de tener tu don. Y yo le digo, no. Platícanos un poquito de esto, por favor. Ay, bueno, pues me encanta esa pregunta porque realmente por mucho tiempo yo me lo pregunté yo misma y era algo que me detenía de dar las clases. Porque yo decía, bueno, pero ¿será que las personas van a poder percibir de esta manera o como qué será lo que va a crearse ahí? Pero luego, en realidad, fui consciente que lo que hay a nivel cuántico es una información. Y que esa información se percibe de diferentes maneras. Yo la percibía a mi manera, que era que todo se volvía negro, que veía esos agujeros, que veía como otras cosas, y quizá eso me dio la facilidad de crear la técnica. Pero realmente todas las personas tienen la facilidad de percibir una información. Algunos la van a percibir viendo, otros la van a percibir sabiendo, otros la van a percibir sintiendo, simplemente como siento que esto fue cambiando. Otras personas la van a percibir como que están escuchando, ay, haz esto. Sí, pero realmente se trata de una información que está ahí y que realmente todos, absolutamente todos, tenemos la habilidad de percibir. Entonces, digamos que no se requiere que tengan como mi habilidad, porque creo que todas las personas tienen una habilidad diferente con la energía y realmente todas las personas tienen habilidades energéticas, solo que por alguna razón esas habilidades han estado, digamos, un poquito dormidas o un poco apagadas, porque pues esta realidad no te dice que creas en tu energía o que creas en la energía, sino que realmente creas como en las cosas que son como cognitivas, tangibles, probadas y también, digamos, como sólidas, o que creas solo en aquello que ves a través como de tus cinco sentidos. Pero la energía pues va mucho más allá de tus cinco sentidos y es algo pues totalmente diferente. Sí, básicamente
Por ejemplo, yo cuando tomé la clase de nivel 1 de cirugías cuánticas, digamos que no iba con una habilidad energética, simplemente ya percibía la energía y con eso empecé a trabajar con cirugías cuánticas. Y en la clase pues ya te van guiando sobre cómo intuir, cómo percibir, cómo saber lo que está sucediendo en la cirugía. Entonces, lo que sí me encantó de cirugías cuánticas en la práctica y en estar dando las terapias y las sesiones a las personas es que te vuelves cada vez más intuitivo, te vuelves más perceptivo y te vuelves más receptivo de la energía y la energía te va llevando. Llega un momento en que la energía te lleva, no tú a la energía, simplemente la energía te lleva, te dice por aquí quédate, sigue limpiando, sigue explorando, sigue haciendo uno de los procesos de cirugías cuánticas, aunque tú quisieras avanzar, te quedas ahí dando y dando y dando. Pero sí es algo que desarrolla mucho, desde mi punto de vista, desarrolla mucho tus habilidades psíquicas o perceptivas. Entonces, no requieres tener un don especial para poder hacer cirugías cuánticas. Sí, realmente, digamos, en mi página y lo que les digo a todos los facilitadores, para mí yo siempre pongo que de requisito está por lo menos creer en la energía, no tener realmente ninguna habilidad, porque pues las habilidades se enseñan en la clase, o más que se enseñan como que te dan las herramientas para que tú mismo las puedas como reconocer, porque seguramente ya las tenías, solo no habías estado como en eso que dices tú. De quizás se me potencializa o es cada vez más fácil o de pronto antes tenía dudas, pero ahora como que es cada vez más claro para mí. Y bueno, seguro todos han escuchado eso de que la energía no miente y las palabras sí. Y pues realmente en mis días eso se da bastante. Porque así como dice Agustín, puede que tú digas, ay, no, ya, te quiero pasar de acá al siguiente paso. Es como que si realmente la energía no ha cambiado, es como que no pudieras ir al siguiente paso. Es como que la energía te va mostrando que hay todavía algo trascendente o algo importante o algo que se requiere simplemente hacer ahí. Entonces también como que te vas dejando llevar como más siguiendo tú también la energía en lugar de forzarla. Muchas veces yo me acuerdo que estudiaba como técnicas en que yo creo que yo como que forzaba la energía, como, no, esto tiene que ser así o debe ser así. Pero, por ejemplo, en cirugías es como, yo diría que es como un juego de alguna manera con la energía y es también como una posibilidad de cambiar la información. Entonces, algo que a mí me gusta decir es que realmente tu cuerpo y tu realidad pueden cambiar mucho más fácil de lo que tú crees. La única diferencia entre que tú tengas una realidad, yo tenga otra, Agustín tenga otra y cada persona tenga otra, es simplemente la información que hay ahí. Y también incluso en tu cuerpo, y por ejemplo, si ustedes ven las personas que tienen así como personalidades múltiples, para que se den cuenta como lo que afecta la información en un cuerpo, puede que haya una persona que tenga una personalidad múltiple que requiera lentes. Y la otra personalidad múltiple no lo requiere y es el mismo cuerpo. Pero hay una información que es totalmente diferente. Y quizás hay una personalidad múltiple que tenga, por ejemplo, que un problema en la cadera. Y hay otra personalidad que camina totalmente perfecta. Sí, entonces ahí es muy interesante porque te muestra que un mismo cuerpo con diferentes informaciones puede comportarse de diferentes maneras. Entonces es como una forma que últimamente he encontrado para explicar el tema de las cirugías, porque en realidad, ¿qué hace que te duela esto, que tengas este problema de visión, que tengas este tema con el dinero? Es simplemente una información que hay, digamos, como en tu cuerpo físico y obviamente pues también como en tus cuerpos energéticos, pero si cambias esa información, así como si fuera otra personalidad que entrara a tu cuerpo, esos problemas se eliminarían y se eliminarían con tanta facilidad como pasa en estas personas de la personalidad múltiple, que la una requiere lentes y se fue esa personalidad y la otra ve perfectamente.
Entonces, acá es donde dices, bueno, si todo realmente se puede cambiar, porque todo es información, y yo lo único que requiero es como percibir esa información, pues en verdad cualquier persona puede hacerlo. Claro, sí, de hecho lo interesante de cirugías, que es otra de las preguntas que me han hecho, es que si se puede hacer cirugías con cualquier tema del cuerpo, cualquier enfermedad, cualquier síntoma, cualquier lesión, cualquier malestar. Sí, las cirugías se enfocan en la información que tiene tu cuerpo y se cambia la información o se quita la información que esté generando la enfermedad o esté generando el malestar. O hay situaciones donde nos han comentado que a veces no tenían el órgano físico y colocabas este órgano de forma energética, de forma, sí, energética o cuántica, ponías algo que sustituyera, por decirlo así, la idea de que ya no tenías algo físico. Y eso también nos ayuda mucho en el campo de las cirugías cuánticas a tener, digamos, un esquema más grande de posibilidades para contribuirle a los cuerpos. Algunos ejemplos que nos puedas dar que tú has experimentado o tenido con este tipo de situaciones donde no hay algo físico. Sí, claro, totalmente. Digamos que acá también es interesante ver cómo lo que nosotros no ponemos es como un órgano físico, pero ponemos una información de ese órgano energético y esa información cambia totalmente el cuerpo de las personas y cambia lo que las personas están, digamos, viviendo. Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado con muchas personas que no tienen en esta realidad vesícula, por ejemplo, y la vesícula es una parte de tu cuerpo que gestiona como las grasas. Cuando las personas no tienen vesícula en esta, digamos, en esta realidad, normalmente tienen mucha intolerancia a las grasas. Cualquier grasa les da diarrea o les da un cólico o se les inflama el estómago. Entonces, lo que ocurre, y me ha ocurrido en muchos casos con cirugías, es que a personas que se les crea como energéticamente o cuánticamente su vesícula con la técnica de cirugías, las personas pueden empezar a comer de todo sin tener como los efectos que antes tenía su cuerpo por la falta de la vesícula. También me ha pasado con mujeres que, por ejemplo, les habían sacado su matriz o les habían sacado los ovarios y al crear, y eso empieza a crear muchos temas de resequedad de la piel, de envejecimiento, de a veces de sobrepeso, porque pues las hormonas sexuales realmente regulan muchas cosas en nuestro cuerpo. Y como al volverles a poner como esta, digamos, matriz o estos ovarios de forma energética o cuántica, con la técnica de cirugías, entonces, ¿qué empiezan a notar? Por ejemplo, ay, antes no tenía libido y ahora tengo. Ah, antes presentaba resequedad, por ejemplo, vaginal y esa resequedad se me empezó a quitar. Antes estaba teniendo que se me estaba cayendo el pelo y ahora, por ejemplo, es como que mi pelo empezó, por ejemplo, a nacer. Entonces es como si el cuerpo respondiera a esta información que nosotros estamos poniendo. Y un caso que realmente es muy impactante es el que comentó una señora que estuvo en León, creo que en la misma clase que estuviste tú, que ella contaba que ella desde esta realidad por un error médico no tenía estómago. Sí, y que estaba, bueno, pues casi desahuciada, que así como súper flaca se le había caído el pelo, que tenía problemas de aprendizaje, que le daba trabajo pensar, que también tenía muchos problemas digestivos, obviamente como que todo lo que se comía pues inmediatamente se iba al baño y que le hicieron una cirugía cuántica en la que le crearon, no físicamente, sino cuánticamente su estómago y que a partir de ahí pues ella empezó a mejorar y toda su vida empezó a mejorar su piel, sus órganos, el funcionamiento de su cuerpo y realmente si tú la ves ahora tú dices, qué increíble porque nunca me imaginaría que esa persona haya pasado por eso porque realmente ni siquiera se le ve como ningún rastro de, digamos, como de enfermedad. A mí también me pasó con mi perrita, que ella tuvo una caída bastante alta y al caer se le explotó la vejiga.
Entonces, estaban como los exámenes de la vejiga explotada, de que ya no le aparecía vejiga, y yo le creé también como energéticamente, cuánticamente, la vejiga, y ella funciona súper bien. Es como si realmente lo físico no fuera un obstáculo. Entonces, estos casos son los casos que a mí me parecen una maravilla, porque son casos que ya no tienen como una solución en esta realidad. Son casos en los que, digamos que médicamente ya te han dicho, bueno, ¿sabes qué? Vete así. A mí, por ejemplo, me dijeron que tenía que estar consciente que la perrita se iba a estar orinando todo el tiempo. En el caso de esta persona que tomó la clase en León, le habían dicho que se iba a morir, que no tenía nada que hacer. Y pues en los casos que les comentaba también anteriormente, pues también ya les han dicho que lo único que pueden hacer es tomar como medicamentos de por vida y nada más, porque ya no hay como ninguna otra solución. Entonces, esto particularmente es algo que me encanta de las cirugías porque es como que, bueno, ya no había una posibilidad y acá se está creando una posibilidad diferente. Sí, de hecho, por eso es grandioso el explorar y el trabajar con personas aplicando cirugía cuántica en varios temas. Entonces, desde la parte donde das contribución o contribuyes a otras personas a cambiar su vida, es fabuloso el tema de las cirugías cuánticas. De ahí la intención, de querer también dar la clase, de querer impartir la clase de cirugías cuánticas a más personas. Y para que uno pueda impartir esta clase de cirugías cuánticas nivel 1, requiere algunos requisitos y requiere algún entrenamiento, que es el que va próximamente a dar Paula. ¿Nos hablas un poquito de los requisitos y todo este esquema para que el que ya tomó y da cirugías cuánticas pueda dar la clase de cirugías cuánticas y las especialidades, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, este año abrió una nueva posibilidad y es de volverse facilitadores de cirugías cuánticas. Hasta marzo de este año no estaba esa posibilidad, simplemente que fueran como practicantes de cirugías. Entonces, para volverse facilitadores, tienen que tener dos clases de nivel 1. Y algunas personas dicen, bueno, ¿por qué dos clases? Y la verdad es porque la primera vez que escuchas todo, es como tantísima información que en realidad, digamos, escuchas como la mitad de lo que realmente se dice. Cuando tomas como tu segunda clase, hay muchas otras cosas que vas como a interiorizar o quizás que vas a comprender acerca de lo que es cirugías cuánticas. Y cirugías cuánticas tiene un nivel 1, tiene un nivel avanzado. En ese nivel avanzado se dan como unas herramientas adicionales que potencializan también tus cirugías y también se hacen como unas profundizaciones en temas de dolor y en algunos temas estéticos. Entonces, esa clase avanzada también requieren tomarla y requieren tomar una especialidad. La especialidad, ¿por qué? Porque hay como muchas formas en las que las cirugías se trabajan que no se alcanzan a ver en el nivel 1 y en las avanzadas. Entonces, por ejemplo, hay especialidad de dinero, hay especialidad de negocios, hay especialidad de relaciones, hay especialidad de limpieza, hay especialidad de, digamos, ADN. Es como una profundización que te va a mostrar como, ah, ok, esto también puede aplicarse de esta otra manera. O esto me puede dar como muchas más herramientas para yo crear algo, digamos, como más profundo con el tema de las cirugías cuánticas. Y algo es que pues la especialidad que tomes como requisito, esa especialidad tú también vas a poder darla cuando te vuelvas facilitador. Y el otro requisito es tomar algo que se llama escuela de mutantes, porque en esa clase se ven muchas cosas de física cuántica que vas a requerir de pronto para tener para solventar las preguntas que te hagan cuando des tu clase, para que tú mismo tengas como una mayor información acerca de cómo funciona el mundo cuántico y bueno, para que digamos como que te dé un poco más de soporte también científico de lo que estás diciendo y ya y tomar el entrenamiento.
Esos son los requisitos. Ok, gracias. ¿El entrenamiento cuántos días son? El entrenamiento son 4 días, ¿sí? Digamos que 3 días y medio más o menos para ser precisa. Y en el entrenamiento también vemos como muchas herramientas más avanzadas de cirugías. Esto es, si tú vas a volverte un facilitador, pues vas a requerir como muchas herramientas, digamos, adicionales a las que aprendes en tu clase de nivel 1. Y también, digamos que en ese entrenamiento avanzado, también se te dan como, bueno, como las bases acerca de lo que es posible también para ti hacer con el negocio. Ok, este entrenamiento, voy a poner la figura aquí. Este entrenamiento es el día 24 al 27 de octubre en Cabo San Lucas y también puede ser en línea. Platícanos un poquito de. Sí, exacto. Este entrenamiento va a ser en un lugar hermoso de México, que es en Baja California, que es Cabo San Lucas. Creo que también el lugar donde estás también favorece bastante. La otra vez lo di en Cancún y este va a ser acá. Y también lo pueden tomar online si no pueden ir, digamos, como personalmente. La idea, pues, de este entrenamiento también es resolver todas las dudas que se te puedan haber presentado mientras tú mismo hacías tus sesiones, en tus prácticas, para que cuando des tu clase, pues realmente tengas como toda la información que realmente se requiere. Y también pues se les comparten como herramientas aparte, como para hacer, por ejemplo, cirugías a muchas personas al tiempo o digamos como otro tipo de profundizaciones en las sesiones de cirugías. Sí, cuando mencionas el tema de cirugía grupal, o sea, una cirugía grupal, cuando alguien toma el entrenamiento de cirugías cuánticas, digamos que ya puedes hacer cirugías grupales por Zoom o puedes hacer cirugías grupales presenciales. Platícanos un poquito, por favor, de esta opción. Esta es una opción que a mí me encanta. Tienen que dar como primero 3 clases de cirugías antes de poder dar sus muestras grupales, pero es una forma también de compartir como las sesiones de cirugías a muchas personas. Digamos, quizás puedes coger un tema común. Vamos a hacer una cirugía de dinero y van a venirme muchas personas, sea por Zoom o sea en vivo, que tengan ese tema. Entonces puedes como hacerlo grupal, cambiar las informaciones que todas esas personas van teniendo, no de a una, sino hacerla de otra forma, porque bueno, eso permite que más personas conozcan la técnica, que quizás si alguien de pronto en ese momento no tiene todo el dinero para pagar una sesión privada, pueda beneficiarse, digamos, de esa sesión grupal, o también algunas personas que dicen, bueno, yo quiero experimentar esta sesión grupal de pronto antes de ir a la clase o de pronto antes de ir a una sesión individual. Hay muchos temas que son comunes, o sea, a veces el dinero, a veces que el insomnio, a veces que vamos a trabajar, por ejemplo, el envejecimiento. Entonces, hay muchos temas en los que las cirugías permiten que se trabaje conjuntamente y también permiten que se trabaje a distancia. Y esto es una gran, pues es un gran potencial para tu negocio, porque no solamente, digamos, como que vas a recibir ingresos del lugar donde vives o necesariamente tienes que desplazarte a un lugar para dar la clase, sino que desde el lugar que estés, así sea que estés de vacaciones, en cualquier lugar del mundo, pues puedes decir, ah, bueno, voy a sacar una hora para hacer esta sesión o mis sesiones de cirugías. Gracias. Sí, es la otra parte. La primera parte, digamos, es la parte donde contribuyes a otra persona con las cirugías cuánticas. Y la otra parte que también a mí me encanta es la parte del negocio, o sea, ver esto como un negocio donde tú puedes dar terapia de forma presencial y puedes dar terapia de forma virtual o a distancia a través de estas herramientas. O hay otras opciones para hacer la cirugía, no tiene que ser solamente con Zoom o videollamada, también hay otras posibilidades como utilizar una fotografía de la persona.
Y eso me encanta porque a veces tal vez la persona esté en el hospital, tal vez esté, que tienes historias así donde las personas están en el hospital y no pueden ellos estar en una videollamada y no pueden ellos, ni puedes tú asistir a ese lugar. Entonces también puedes trabajar las cirugías con fotografía y eso es algo grandioso que también pues se te entrena y se te capacita. Y entonces, por la parte de negocio, entonces, también hay muchos, digamos, posibilidades para expandir tus ingresos y tus posibilidades de generar ingresos a través de la terapia, a través de dar las clases, a través de dar estas sesiones grupales, entonces, o dar las especialidades. Entonces, como negocio, si te gusta esto, impartir esto y ser terapeuta o ser cirujano cuántico, esto te expande las posibilidades de generación de ingresos. ¿Cuántas personas que las que conoces, Paula, les ha ido muy bien? Digamos, a mí en la parte de dar las sesiones me ha ido bastante bien, pero en la parte de la gente que ya está dando las clases de cirugías, ¿cómo les está yendo? Sí, bueno, me encanta esa pregunta, solo voy a compartir algo anterior también. Digamos, en las muestras grupales a veces puedes atender a muchas personas de una misma familia, porque quizás muchas personas de una misma familia pues tienen temas en conjunto. Entonces puede ser que no tengas que pagar la sesión tuya, de tu hijo, de tu esposa, de otro hijo, de no sé qué, del perro, del gato, todo, sino que realmente es como todo ese grupo familiar. Bueno, pues vamos a trabajar en todo ese grupo familiar, el dinero, las relaciones, o sea, algo. O incluso si tienes un negocio, pues cuántas personas participan de tu negocio. Entonces, ¿qué tal que tuvieras que hacerle cirugía a cada empleado? Quizás es, bueno, pues todos los empleados de este negocio, pues vamos a hacer para que se potencialicen las ventas, para que se mejore la cartera, para que se cree algo como distinto, para que en la empresa haya mayor comunicación, o bueno, lo que sea. Entonces también esto te da como esa posibilidad de hacerlos como de forma más conjunta. Y ya en lo que me preguntas del tema de las personas, en realidad los facilitadores de cirugías que han elegido dar las clases les ha ido extremadamente bien. Normalmente que hablo con ellos, muchos incluso me han reportado pues que es como su mayor fuente de ingresos y pueden ser también facilitadores de otras técnicas energéticas, pero la mayor cantidad de dinero que reciben realmente lo reciben por cirugías. Y también digamos que les facilita mucho el que las clases no tienen que ser presenciales, sino que las clases pues las pueden dar online, entonces de pronto te conocen personas de diferentes lugares del mundo. Y en lugar de que tú tengas que irte así como, ay, tengo que ir aquí, allí, 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 y voy a ir a darle clase aquí a uno, allá a dos, allí no sé qué, pues tal vez juntas online y pues puedes tener un número mayor de personas de diferentes países que quieran tomar esa clase, digamos, contigo. También está como la posibilidad de dar las clases presenciales en ciertos, pues en los lugares, pero digamos como que la retroalimentación y las personas que están, les ha ido súper bien, o sea, han producido, digamos, muchísimo dinero, pero también comentan que su mundo se expande mucho cada vez que dan una clase. Es como que también a ellos les llegan muchas conciencias, también sienten que hay como un cambio muy grande en su energía, que se despiertan para ellos cada vez como más, digamos, como habilidades energéticas. Y también en cuanto al punto de la contribución, de cuántas personas a esas a las que les han dado la clase, pues les ha cambiado totalmente la vida. Entonces, por ejemplo, personas que quizás tenían un problema que llevaban años sin poderlo resolver, se les resolvió después de la clase. O incluso en la misma clase se les quitó un dolor o se les quitó una patología que llevaban hace muchísimos, muchísimos años. Hace poco me compartieron, por ejemplo, de una persona que tomó una clase en Atlanta con una facilitadora y la persona era muy joven, pero estaba sufriendo de premenopausia y ya no le estaba llegando su periodo. Y con los ejercicios de la clase ya su periodo se le reguló.
Entonces ya, por ejemplo, es algo que se sanó y también otras personas, bueno, no sé, llevaba 5 años tratando de vender este inmueble o tratando de conseguir un comprador para esto y con la clase, después de la clase, les cambia en realidad su vida. Entonces también es algo como muy gratificante. Incluso también a nivel económico de quienes toman la clase, porque es como ver, wow, tomó la clase conmigo y empezó a hacer muchas sesiones y esas sesiones le han permitido también crear más, tener una vida, digamos, como diferente, elegir otras posibilidades. Entonces, eso me parece maravilloso. Gracias, gracias. Sí, es muy expansivo y por eso pues, estoy ansioso porque ya llega esta fecha y pues con muchas ganas de estar en el entrenamiento. Una de las preguntas que también te hacía era, ¿cuánto dura la licencia como facilitador? Sí. Bueno, la licencia como facilitador dura 1 año. Tú tomas tu entrenamiento, después de tomar el entrenamiento firmas el contrato y tu licencia va a estar activa por 1 año o podría ser un poco más, dependiendo, o sea, por decir algo, que lo tomaste el entrenamiento el 27 de octubre y el entrenamiento del año entrante va a ser el 30 de octubre, bueno, pues se prorrogará como hasta el próximo entrenamiento. Entonces, tu licencia te habilita pues para dar las clases de cirugías, para dar las muestras grupales, para dar las especialidades que también hayas tomado y digamos que básicamente sí dura 1 año para asegurarse que realmente quienes sigan impartiendo las clases sigan actualizados como en todo lo que vaya surgiendo de cirugías. No sé, seguramente les ha pasado a alguien que han encontrado personas que dan técnica, que estudiaron una clase hace 10 años y esa técnica ha cambiado un montón y siguen dando la clase, por ejemplo, con la información de hace 10 años. Entonces, precisamente es como para evitar eso y es como actualízate y bueno, pues siempre está como dando lo que realmente la clase es con las herramientas más nuevas. Gracias, sí, es algo muy interesante. Y la otra parte que con la que quisiera terminar es con la página web que tienes y lo que aporta a los facilitadores y también a los que ya se han registrado como practicantes de cirugías cuánticas. ¿Qué nos aporta o qué nos brinda esta página que tienes, por favor? Sí, bueno, hay una página web de cirugías cuánticas en la que, bueno, van a encontrar también muchos testimonios, testimonios incluso de médicos, testimonios de personas que ellas mismas cuentan como sus, cómo les ha cambiado las sesiones de cirugía. Yo creo que hay más como de 200 testimonios, entonces pues en verdad eso también te da credibilidad y también están como los practicantes que toman las clases divididos por países, entonces si alguien quiere entrar y mirar qué practicantes certificados hay, pues va a poder encontrarlos ahí. Y con los facilitadores, pues también van a poder ver quiénes son los facilitadores certificados, de qué especialidad están certificados, en qué especialidad, por ejemplo, no. Y también, digamos, como las experiencias que han tenido con esos facilitadores, si les ha gustado su clase o incluso cómo les ha cambiado la vida. Entonces, también digamos que es una página que va a hacer publicidad para ti. Sí, para ti como facilitador, para que también las personas te encuentren y tengan como un poco más de respaldo y de credibilidad en lo que tú estás haciendo, que no es como hay algo que me inventé acá, porque para también aclararlo, Cirugías es una marca registrada, es una marca que está registrada en diferentes países, México es uno, Colombia es otro y por ejemplo la Unión Europea es otro con todos sus países y hay varios países más y también todos los manuales están registrados, todo está registrado, tiene como todos los permisos y demás, entonces ahí pues tú quedas como avalado por la página de cirugías pues para dar todas tus clases y poder certificar a las personas. Muy bien, pues muchas gracias, Paula. Lo que me queda es el costo del entrenamiento y qué te iba a preguntar también, el costo del entrenamiento y ay, se me pasó la otra, pero mientras
El contacto. Para contactarte para el entrenamiento, para los que vamos a asistir, ¿te contactamos a ti en la página o cómo te contactamos o Ok, quiénes son? bueno, muy bien. Entonces, bueno, el costo del entrenamiento es de $1,500, ¿sí? Y digamos que si quieren volverse facilitadores, me pueden escribir directamente o por la página o por mi Instagram también, que es arroba paulandragilcuántica. Por ahí pueden también pedir como cualquier información. Relacionada como con el entrenamiento, también la información va a estar disponible en la página y ahí pues también pueden como tener, no en la de cirugía, sino, bueno, en la de cirugía también, pero en la mía de Paula Andrea Gil también va a estar. Yo también te quería preguntar, o sea, ¿cómo crees tú o cómo puedes compartirle a las personas cómo ha cambiado tu vida desde que, cómo cambiaste, cómo tomaste más bien tu clase de cirugías? Ok, bueno, mi historia con cirugías, tomé una clase de cirugía nivel 1, me gustó y empecé a sentir cambios y uno de los cambios que sentí fue, como les había comentado, como que esta expansión de mi desarrollo, por decirlo así, de mi intuición, de mi percibir, es algo que empezó a crecer, a expandirse. Y de hecho fue una de las cosas que después platiqué con Paula, comentarle que ya había hecho varias sesiones, y llegaba un punto en el que algo estaba sucediendo conmigo, que sentía así como que raro, me sentía raro y decía, ¿por qué se siente esta sensación? Como de repente le decía como que sentía como que un vértigo y decía, bueno, descansa tantito y luego avanzas. Pero es porque estás trabajando mucho el tema cuántico y estás entrando en esta energía. Entonces fue algo que me encantó, empezar a crecer, digámoslo así, esta intuición o esta percepción, por un lado. La otra, los testimonios de la gente que yo estaba dándole cirugías, cómo iban cambiando y me mandaban fotos de cómo iban cambiando y cómo se iban sintiendo. Entonces, desde ahí yo estuve tras Paula y cuándo vas a dar el entrenamiento y cuándo vas a dar el entrenamiento y cuándo vas a dar el entrenamiento. Porque otra de las cosas que me encanta pues es capacitar o entrenar a más personas y por eso quería saber cuándo iba a ser el entrenamiento. Entonces, sí es algo que si te gusta este tema de la energía y fluir con la energía, cirugías cuánticas es algo que es un campo o un espacio donde puedes desarrollarte en muchos aspectos. No solamente a nivel corporal, como decía Paula, sino que también puedes usar las cirugías cuánticas con los negocios, puedes usar las cirugías cuánticas con el dinero, puedes usar cirugías cuánticas con, creo que sacaste una especialidad con dimensiones, interdimensiones, algo así. Empieza, sí. Relaciones también con personas, parejas, relación de negocios, relación. Entonces, no solamente es en el aspecto de salud o de belleza, que también hay otra especialidad con respecto a la belleza, o adelgazar, que sacó otra especialidad que era sobre obesidad. Entonces, tiene muchas áreas donde puedes estar explorando y trabajando. Entonces, por eso para mí cirugías cuánticas es algo muy grandioso, donde tienes muchas opciones, muchas posibilidades con las que te puedes desarrollar como terapeuta o como facilitador. Por eso las amo. Y bueno, la otra vez tú comentabas que también en el tema del dinero te había cambiado como mucho, o sea, te has abierto como a recibir más. No sé si quieres compartir algo ahí. Eso es algo que yo he recibido en muchas personas que han tomado las clases de cirugías, que notan y muchos que se han vuelto facilitadores, como cómo les llega como mucho más dinero y también como que cada vez más fácil o como que su mundo financiero se abre de una forma que de pronto no se había abierto antes y bueno, pues el dinero siempre te va a dar una posibilidad para algo más grandioso. Sí, de hecho se expande más la fuente o los ingresos en los que tomamos o damos cirugías, porque aparte de poder dar sesiones de forma presencial,
podemos dar sesiones de forma virtual, digámoslo así, usando el Zoom, usando videollamada, usando fotografías, como les decía. Entonces se expande tu mercado de las personas que pueden buscarte para que les des una sesión de cirugías. Entonces, ¿qué provoca eso? Que tengas, digamos, todos los días, dos, tres cirugías que estar dando. Entonces, cuando estás dando las cirugías, pues son ingresos que te van llegando, ya sea de Estados Unidos, ya sea de Europa, ya sea de Sudamérica o ya sea de México. Entonces, cirugía se ha estado expandiendo, que es otra de las cosas que te contribuye. O sea, cirugía no solamente está en un área, en un país, sino que ya se expandió, como decía Paula, está en Europa, está en México, está, no sé si en Estados Unidos también ya se está expandiendo, pero sí hay Sí, muchos sí. países de los cuales te llaman para que hagas cirugías. Y de repente me llega gente que dice, ya me hicieron una cirugía a otra persona, pero ahora quiero que tú me la hagas la cirugía de otro tema. Y digo, bueno, pues, ¿qué más es posible, no? Claro. Sí, maravilloso. Y bueno, esa es la idea, como que más personas las conozcan, se pueda llegar a más personas, tanto para que ellas mismas pues, puedan hacerse sus cirugías o para que te contacten a ti o a cualquier practicante certificado para una sesión. Sí, y otra que se me escapaba era el tema de las mascotas. O sea, todavía les puedes hacer cirugías cuánticas a tus mascotas, las tuyas o las de las o tus clientes. Que eso también es otra de las áreas que lo Sí, estás es un expandiendo. área maravillosa porque hoy en día pues las personas tienen más animales que hijos. Entonces, y en verdad pues tú, los que tenemos mascotas, como de que tú quieres a tu mascota como miembro de tu familia y no estás como dispuesto a que como que esa mascota sufra muchísimas veces, entonces si encuentras un tratamiento energético que le pueda ayudar, pues es otra posibilidad que tienes más allá de los tratamientos convencionales. Pues muchas gracias, Pablo, por acompañarnos y compartir toda esta información que sé que va a llegar a más personas que quieran ya ser tomar una terapia de cirugías o personas que ya quieran tomar la clase para hacer y dar la terapia o para nosotros que ya queremos ser entrenadores y poder dar las clases de cirugías cuánticas nivel 1 más las especialidades que ya hemos tomado. Y todo esto que se viene, o sea, se viene mucho, mucho. Pues muchas áreas donde nos podemos desarrollar y creo que es algo grandioso, por eso me encanta cirugías cuánticas. Y siempre estamos Ay, en sí. contacto con Paula y hace grupos en WhatsApp, hace grupos para hacer prácticas, para estarnos dando temas, etcétera, etcétera. Entonces nunca nos deja solos, que esa es otra área importante para siempre tener como que con quién consultar algún tema o algo que te haya sucedido con un cliente o algo, ¿no? Sí, eso también. Bueno, pues están súper bienvenidos. Bienvenido Agustín al entrenamiento y todos los que se quieran sumar. Y ya, bueno, pronto van a poder también tomar su clase con Agustín, que ya casi va a cumplir todos sus requisitos. Y bueno, pues de verdad que gracias por el espacio y por todo lo que se puede crear. Gracias, gracias y que estén bien. Bye Sí, ay, bye. besos. Besos.